¿Cómo estás, Toño? Mexicanos por España, amigos de Radial, un abrazo muy fuerte. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, soy periodista, analista y corresponsal en España y en Europa. Una semana esta que ha terminado, en la cual las bolsas europeas se han desplomado. Europa, hubo un día de la semana pasada que se tiñó de rojo, precisamente temerosa por cuanto pudiera acontecer en el futuro inmediato con el tema de la gestión de la pandemia, poniéndose sobre de la mesa nuevamente la posibilidad de otro estado de alarma, de otro estado de urgencia, de un nuevo confinamiento vía decreto a través de los preceptos de la Constitución, no solamente en España, sino también en Reino Unido o en Francia. Las bolsas han caído precisamente, como te digo, entre este nerviosismo de cara a otoño e invierno, cuando varios de los asesores sanitarios del primer ministro británico Boris Johnson advierten que nada más en el caso del Reino Unido podrían darse 50.000 contagios diarios de coronavirus y aproximadamente entre 200 a 300 fallecidos por COVID-19 en la estación de otoño y de invierno. Y también, pues bueno, vemos las alertas emitidas en los últimos días a través del ministro Salvador Illa, el ministro de Salud, quien menciona, bueno, pues a Madrid como uno de los grandes focos de contagio, la necesidad de controlar esta transmisión y la preocupación en ciernes de que el coronavirus empiece a mezclarse pues con el tema de la epidemia que año con año se lleva a cabo en España con el tema de la gripe estacional. Tiempos complejos de decisiones que no nos gustan a muchas personas, desde luego que ningún empresario quiere volver a sufrir otro confinamiento, ningún trabajador quiere vivir otro confinamiento de cara a que eso implique perder su trabajo, su fuente de ingreso. No es Europa el único continente que está viviendo pues de cabeza, con quebraderos de cabeza, la gestión de la pandemia. También del otro lado del charco, más allá del Atlántico, en el continente americano, tenemos focos importantes en el caso de Estados Unidos, de España, de México, de Brasil. Y nos han llegado estos días, Toño, cifras dolorosas compartidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que mencionan que, y es un dato doloroso, señalan el número de embarazadas en el continente americano. Dice la Organización Mundial de la Salud que en América Latina se han dado hasta el momento 60.458 casos confirmados de embarazadas contagiadas por coronavirus y que lamentablemente han fallecido en el continente americano 458 embarazadas en 14 países de América Latina. Un dato escalofriante porque son mujeres jóvenes, gestantes, muchas veces han muerto ellas junto con sus bebés. Es un dato que a mí me ha dolido en lo particular. Y cuando nos proporciona la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud estas cifras y después las desglosa por países, pues lamentablemente México encabeza el número de embarazadas fallecidas por coronavirus en el continente americano con 140 decesos de un total de 5.574 contagios entre mujeres gestantes. Le sigue a este dato Brasil con 135 mujeres embarazadas fallecidas por COVID de un total de 2.256 embarazos, personas embarazadas. Estados Unidos, de 20.798 casos de embarazadas contagiadas, infectadas por COVID-19, han fallecido 44. Son los tres países
en los cuales pues se tiene el mayor número de mujeres embarazadas que se han afectado. Y también vemos otras cifras dolorosas que la propia OMS y la propia OPS pues han puesto sobre la mesa, cuando menciona los 570,000 trabajadores sanitarios infectados por coronavirus en la región, igual en el continente americano, de los cuales de estos contingentes pues han fallecido 2,500 trabajadores del personal sanitario. Y nuevamente es México el país que encabeza esta lista de sanitarios fallecidos, con 1,320 trabajadores afectados. Muy complicado, muy doloroso. Revela que no se tienen los controles y los protocolos necesarios, primero pues para detectar, después para actuar en pro de salvarle la vida a las personas que han sido infectadas. Hace unos días lo comentaba, esta cifra, la cifra de las mujeres embarazadas que han fallecido en México, estos 140 decesos. Y me comentaba precisamente una ginecóloga aquí en España que se quedó un poco sorprendida cuando le mencioné los datos, le mencioné el número de contagios, le mencioné el número de fallecidos, y ella se quedó pues un poco así como congelada, pensando, y se sobresaltó y me decía: es que si acaso en España hemos tenido uno o dos fallecimientos de embarazadas, y eso es porque se les ha complicado con temas de salud personal, con ciertas patologías previas que se tenían, pero le pareció elevadísimo, ¿no?, el número de embarazadas fallecidas, Toño. Corren, como te digo, vamos corriendo de cara a cerrar el año 2020. Yo creo que cualquiera de nuestros amigos radioescuchas que nos esté escuchando, quisiéramos que concluyese y que con él concluyese también el tema de la pandemia. Me pone nerviosa cuando hemos escuchado en estos días a Salvador Illa, nuestro ministro de Sanidad, advertirnos al respecto de que nos esperan, sobre todo en Madrid, en la capital, días difíciles. Y me recuerda a cuando subía y subía y subía la cresta de la primera ola de contagios. El presidente Sánchez nos decía a la prensa que tuviéramos fortaleza, resiliencia de alguna medida, porque nos esperaban días bastante duros. Por supuesto que lo son, en la medida en que sabemos que nuestros amigos se van contagiando, que lo hacen también nuestros familiares, que muchos de ellos lo pasan fatal y que algunos llegan pues a fallecer. Eso creo que es la parte que a muchos más nos intranquiliza de cara a que se mezcle la epidemia de la gripe estacional, que es bastante acuciante en España y en otras partes de Europa, desde luego pues con la segunda ola del coronavirus. A mí me pone todavía más nerviosa, Toño, ver y atestiguar la incapacidad de gestión de nuestras autoridades, no solo sanitarias, sino de las autoridades gubernamentales, para tomar las decisiones, primero las medidas, pues para evitar que esta segunda ola desbordase, como ya lo ha hecho en el caso de España, a tal grado que es la propia Organización Mundial de la Salud la que viene señalando en las últimas semanas a España como el país que peor lo ha llevado, que peor lo está gestionando, a tal grado que la pandemia se le ha salido de control. En este caso, lo único que nos queda a nosotros como ciudadanos es tener prudencia, responsabilidad y precaución. Cuidarnos, de cara a que seguramente tendremos un otoño y un invierno bastante complicado. Nos queda tener además mucha fortaleza espiritual para poder llevar con pies de plomo
todas las malas noticias que muy seguramente iremos a recibir en las próximas semanas. Por favor, cuídense mucho, les invito a que sean responsables, a que se cuiden a sí mismos, porque en esa medida también van a contribuir a cuidar a los demás. Les mando un abrazo y que tengan el mejor de los días posibles.